alguém que muito diz ao movimento internacional das cidades educadoras e que tem contribuído para o robustecimento da moldura conceptual onde repousa o trabalho das cidades educadoras e tem contribuído para a reflexão sobre a pertinência das temáticas associadas ao movimento e a sua relação com as questões gerais da democracia e da participação. É com uma enorme satisfação que recebemos em Almada o professor João Manuel Del Pozo, que já tivemos o privilégio de ter já há alguns anos. Em 2009 participou também numa ação de formação, uma experimentação a nível internacional de modelos de governação democrática envolvendo a educação, e por isso é um amigo da Associação Internacional, contribuinte líquido, passa a expressão, para o fortalecimento da rede, e nosso particular amigo. É doutorado em Filosofia pela Universidade de Barcelona, professor na Universidade de Girona, onde ensina filosofia antiga e ética aplicada a diversas formas de ação social. É autor de, entre muitas outras publicações, do ensaio educativo Educacionari, um convite a pensar e sentir a educação através de uma bateria de 60 conceitos. É assessor, como disse, e colaborador da nossa rede, e mantém uma intensa atividade como conferencista em diversos países, abordando temas como educação, filosofia, ética e política. Como político, tem um percurso significativo, foi deputado ao Congresso Espanhol, ao Parlamento Catalão, vice-presidente da Câmara Municipal de Girona, ministro da Educação e das Universidades do Governo Autónomo da Catalunha. Atualmente, João Manuel Del Pozo é provedor da Universidade de Girona e diretor do Observatório de Ética Aplicada de Ação Social, Psicoeducação e Assistência Sociosanitária. O tema que João Manuel Del Pozo vai abordar tem a designação de cidade educadora, adaptada, adaptável, inclusiva, participada, dois pontos, numa palavra, democrática. Creio, e concordaremos todos, que este tema não podia ser mais adequado, não só à problemática que hoje e nestes dias nos reúne nesta nossa cidade, mas também ao momento global, social e político que se vive atualmente em Portugal e também, de alguma forma diferente, que se vive nesse farol da inovação e da educação que é a cidade de Barcelona e a Catalunha. O forte abalo a que nós sentimos estão sujeitas as conquistas democráticas incide em todas e em cada uma das suas vertentes, na vertente económica e na decisiva questão da submissão do poder político ao poder económico. Na vertente social temos um forte constrangimento no exercício dos direitos sociais dos cidadãos. Sentimos que os nossos sistemas políticos de alguma forma se degradam. Será que se refundam? Degradam-se os sistemas de apoio social e atingindo designadamente os setores da população mais vulneráveis. Assistimos a empobrecimento da população, inevitável incidência desse empobrecimento nas condições que têm de aceder à educação, aos consumos culturais, às audiências desportivas, ao conhecimento e à educação, ao lazer. E neste contexto, e no contexto mais concreto que o nosso professor connosco partilhará, vamos ter então uma exposição que é centrada em três ideias principais. A ideia da participação, a ideia da inclusão e a ideia da adaptabilidade. Estas três ideias. João Manuel Del Pozo, focando-se na cidade educadora, conduzirá a nossa reflexão, nosso pensamento, tendo a democracia plena como
como ponto de chegada, no qual a cidadania desfruta da sua própria diversidade e plena equidade, graças à participação, à inclusão e à referida adaptabilidade da vida cívica, cumprindo-se assim o compromisso de que a cidade educadora é de todos e para todos. Vamos então, com o nosso professor João Manuel Del Poço, à reflexão de que todos aguardamos. Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença. Vamos ouvi-lo então. Obrigado. Muito obrigado, estimado vereador. Estimadas, estimados todos, mis disculpas por no poder explicarme suficientemente en la estimada, admirada lengua portuguesa y por respeto no voy a maltratarla. Intentaré hablar de forma lenta, de forma que mi español pueda ser lo más comprendido posible. Mi primera palabra tiene que ser muito, muito obrigado porque me invitáis a dos realidades muy queridas para mí. Una, a estar en este país, querido, muy querido, en esta ciudad a la que voy ya por tercera vez, a la que vengo ya por tercera vez, y a una sesión de reflexión en torno a la ciudad educadora en su aspecto participativo, inclusivo y adaptable, es decir, en uno de los aspectos más tiernos, más íntimos, más serios, por decirlo así, de la calidad democrática de una ciudad. Y hacerlo además junto a personas que en el orden político o en el orden técnico constituís el alma de unas ciudades que quieren progresar sobre sí mismas pensando en lo que deben pensar, que es en la calidad de la vida individual, pero sobre todo también de la vida colectiva de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Pues tanta honra merece, por tanto, un gran agradecimiento que reitero de forma muy sincera. Se ha anticipado ya lo que va a ser mi propuesta, que es una propuesta de reflexión marco para ofrecer a todos los que después vais a llenar ese marco con vuestros colores, con vuestras figuras, con vuestras reflexiones complementarias, con vuestras actividades prácticas e iniciativas. La pintura es más importante que el marco, pero bien, yo voy a intentar ofrecer el marco de reflexión donde después vais vosotros a inscribir, como digo, dibujo, pintura, color, vida. Voy a dividir mi exposición en cinco puntos. Los tres centrales ya han sido anunciados y los dos, primero y último, pretenden dibujar lo que podríamos llamar un círculo virtuoso. Se suele hablar de círculo vicioso, pero yo creo que hay que intentar buscar los círculos virtuosos, es decir, aquellas situaciones en las que se puede producir un encadenamiento de conceptos que se dan apoyo mutuo en todas las direcciones, en la dirección hacia adelante y hacia atrás. Comento brevemente cuál es esta propuesta. El primer punto va a ser una reflexión sobre la ciudad educadora en la perspectiva de entenderla como una propuesta de democracia plena. El segundo punto, la participación, democracia participativa como punto de partida. El tercer punto, la inclusión, que es una condición para la buena participación. El cuarto punto, la adaptabilidad, expresión de la voluntad inclusiva. Y el quinto punto, y con eso se cierra el círculo, la democracia con diversidad y equidad como punto de llegada. Digo que es círculo virtuoso porque podría dar la conferencia exactamente al revés. Es decir, podría empezar por el último punto y terminar por el primero, porque espero que la consistencia lógica de la explicación de esta cadena sea suficiente para comprender que vale en una dirección y en la otra. Sin más preámbulos, vamos pues a este primer punto que propongo como la ciudad educadora, democracia plena. Yo creo que la Carta de Ciudades Educadoras, que es la que nos inspira a todos en nuestro compromiso, puede tener diversas lecturas. De hecho, los mejores textos siempre tienen muchas lecturas. Solo tienen una lectura los textos de poca importancia. El manual de instrucciones de una lavadora solo tiene una lectura. Y a veces muy difícil. Casi incomprensible. Pero cuando un texto tiene un cierto valor, tiene muchas lecturas.
Y yo propongo que la Carta de Ciudades Educadoras pueda ser leída, al menos, seguramente hay otras, desde las siguientes perspectivas. Una sería la lectura ética. Y podríamos entender la Carta de Ciudades Educadoras como los derechos humanos aplicados a la ciudad. Lo que podríamos llamar también una ética de mínimos. Se ha dicho a veces que los derechos humanos, promulgados por la ONU hace ya más de 60 años, son una especie de carta ética de la humanidad. Pues bien, las ciudades educadoras vendrían a ser una lectura de los derechos humanos aplicada a la ciudad. La segunda lectura sería la lectura pedagógica o educativa. Desde luego, si somos ciudades educadoras, la educación transversal es el eje que construye ciudadanía. La ciudadanía es muy compleja, pero, como se ha dicho también en la presentación del Congreso, la educación tiene ese valor de transversalidad que puede y debe traspasar todas las áreas de la vida de la ciudad y de la gestión del ayuntamiento, del municipio, para construir la mejor ciudadanía. La lectura tercera sería la lectura social, entendiendo la Carta de Ciudades Educadoras como una propuesta de puesta en valor de los bienes y servicios públicos y de la cohesión social. En la lectura de la Carta, este es un ritornello, es un tema que va surgiendo una vez y otra, y sería la perspectiva o la lectura social que podría hacerse de esa Carta. La cuarta lectura sería la lectura de la gobernanza local, es decir, una propuesta de implicación real, de cooperación para el autogobierno de la ciudad entre ciudadanos, asociaciones, instituciones, gobierno local y el resto de realidades que conforman la ciudad. Sabemos que gobernanza es una palabra relativamente nueva, un neologismo que pretende superar la noción clásica de gobierno, sustituyendo la relación de arriba a abajo que supone todo gobierno por una relación de horizontalidad en la que el gobierno, desde luego por su representatividad, dirige y tiene la primera palabra, es el primus inter pares, que diría un vaticanista, pero no está solo, no actúa solo, sino que actúa pidiendo compromiso, actúa pidiendo cooperación. Desde luego es tema principal de este encuentro. Y finalmente, la última lectura sería la lectura política de la Carta de Ciudades Educadoras. Entendida la palabra política, no en su sentido más triste, el de la batalla partidista, que aunque sea necesario, no es el mejor de la vida política, sino en su sentido más rico y más amplio, la propuesta de democracia plena en la ciudad. Pues bien, mi propuesta es que hoy dediquemos este tiempo de reflexión a poner en valor el conjunto de estas lecturas bajo tal vez la lectura última que acabo de proponer, que sería esta lectura política de una propuesta de democracia plena en la ciudad. Y por eso voy a hablar de la democracia como punto de partida y de la democracia como punto de llegada, intentando trufar, llenar el discurso de valores a la vez éticos, pedagógicos, sociales y de gobernanza, que corresponden a esas otras lecturas, porque al final todo es lo mismo. Me voy a permitir, y les voy a pedir disculpas por mi mal acento, leer unos cuantos artículos de la Carta de Ciudades Educadoras que tienen que ver con lo que voy diciendo, leerlos en portugués. Me van a disculpar si lo hago mal. Es decir, te pido, mediador, que si lo hago mal, me digo, oye, mejor los lees en castellano que te vamos a entender mejor. Pero, como gesto de amor a la lengua portuguesa, he intentado transcribirlos y voy a intentar leerlos en portugués. El artículo 20, el último de la Carta, nos permite situarnos en esta perspectiva que podemos llamar política democrática plena, llena de valor ético, social, pedagógico y de gobernanza. Dice así: a cidade educadora deberá ofrecer a todos os seus habitantes, en cuanto objetivo cada vez máis necesario a comunidade, unha formación sobre os valores e as prácticas da cidadanía democrática, o respeito, a tolerancia, a participación, a responsabilidade e o interese pela coisa pública, seus programas, seus bens e servizos. Bien. Gracias.
Muy amable, muchas gracias. ¿Puedo seguir leyendo en portugués después? ¿O? Creo que sí. Sí. Creemos que sí, pode continuar en portugués, está... Bueno, solo la lectura de los artículos, el resto todavía no puedo. Bien, pasamos al segundo punto, que formulo de la siguiente forma. La democracia participativa como punto de partida. La participación, si quieren, como punto de partida. Podemos decir que democracia participativa es un pleonasmo. Es la figura retórica, en español se dice pleonasmo, no sé si se usa en portugués. Sí. Pleonasmo, redundancia, porque si es democracia es necesariamente participativa. Y si no fuera participativa no sería democracia. El problema es cuánta participación y de qué calidad. Porque desde luego hay muchas democracias en el mundo que son participativas en el nivel mínimo. Tienen unas votaciones cada tantos años y ya está. Bien, la realidad es que esa participación es insuficiente, aunque sea indispensable. Una democracia participativa, para mí, tiene que tener algunas características que voy a destacar. La primera es plantear la participación no ya como una especie de invocación tópica, una especie de mantra o de canción obligada, que eso no está bien, sino tampoco como un simple derecho, y eso es muy importante, el derecho de los ciudadanos a participar. No estoy en contra, sino que voy a exigir más y voy a decir... que no es que la participación sea un derecho de los ciudadanos, sino que es una exigencia del sistema de la que se deriva el derecho. Es decir, no es que alguien haya concedido a los ciudadanos el derecho a participar, sino que el sistema por sí mismo no tiene calidad y no tiene valor, no es bueno, si no se exige a sí mismo profundamente la participación real de los ciudadanos. Un segundo punto muy importante a destacar y que se suele olvidar. La participación como exigencia y como práctica real no puede de ninguna manera realizarse de forma aceptable si no es sobre la base de una suficiente formación, información y educación. Porque si no hay formación, información y educación, la participación se convierte en banal, superficial, incompetente, por no decir incluso contraproducente. Ciudadanos que participan sin saber de lo que hablan son un peligro. Y bien, nosotros debemos no decir como son un peligro acabamos la participación, sino vamos a dejar que sean un peligro, vamos a darles la información, formación y educación necesaria. Hace ya unos cuantos años, has recordado que fui diputado en el Congreso Español, me encargaron un estudio sobre la participación de los españoles en la vida pública. Y de las muchas cosas que aprendí, la que más me impresionó y que supongo, me temo, que continúa siendo cierta, aunque el estudio es un poco antiguo, es la siguiente. La mayoría de ciudadanos encuestados, cuando les hacían la pregunta ¿por qué usted participa poco en política?, después de haber dicho que participaba poco, ¿por qué usted participa poco?, contestaban porque no me siento competente. Eran sinceros. El mismo ciudadano que a la mañana siguiente en la cafetería daría lecciones al presidente del gobierno, lo mismo que dan lecciones al entrenador del Barcelona o del Real Madrid, o del Benfica, todos somos entrenadores de fútbol en esta península, todos somos entrenadores de fútbol y presidentes del gobierno, pero cuando hablamos en serio debemos reconocer que a lo mejor sabemos algo de fútbol, pero de gobierno sabemos bastante poco. Y el ciudadano dice: no participo más porque me siento incompetente. Es una confesión sincera que debe impresionarnos a los políticos para decir, ojo, si queremos realmente promover participación, debemos informar y formar muy bien, debemos educar muy bien. Nuevamente sale, obviamente, la educación, porque es entonces cuando será posible promover esa participación. Se dice en un estudio interesante que he visto para preparar estas palabras, que hay cuatro factores que pueden interpretarse como una contribución a la capacidad de gobernar sociedades y ciudades complejas. En primer lugar, la deliberación, es decir, el hecho de sentarse a pensar conjuntamente, a pensar y cruzar los pensamientos en la forma de diálogo. La deliberación dota al proceso de gobierno o de gobernanza de algo muy importante para que haya paz y convivencia en la ciudad,
dota de legitimidad. Toda norma que se adopta con una deliberación previa bien participada es una norma sagrada, es una norma que la gente respeta y estima porque es suya y por tanto tiene la máxima legitimidad posible. En segundo lugar, la deliberación pública nos permite dar el paso del simple conflicto de intereses particulares, que es espontáneo y normal, a la búsqueda del interés público. Dicho de otro modo, siempre va a haber conflictos, pero si se crea una dinámica de participación suficiente en la ciudad, los conflictos van a pasar a un segundo plano, porque se va a descubrir entre todos que por encima de esos conflictos de barrio, de vecindad, de escuelas, de lo que sea, por encima de esos conflictos hay un interés general compartido. Digamos, por tanto, que la deliberación crea horizonte, crea expectativa superadora del espacio y de la perspectiva cerrada y pequeña. En tercer lugar, los valores contradictorios que se dan en las sociedades complejas y en las ciudades complejas, gracias a la participación deliberativa, nos permite entender los puntos de vista de los demás y respetarlos. Si la participación se hace mínimamente bien, en la participación uno aprende. Aprende que las razones del otro tienen su importancia. Incluso puede pasar que asuma las razones del otro, aunque sea solo en parte. Y ese es un ejercicio extraordinario de educación, de aprendizaje, de convivencia y finalmente de decisiones tomadas sobre la base de ese diálogo. Y finalmente, ya que la realidad es muy poliédrica, como decimos, y muy compleja, la participación deliberativa propicia la aparición de conocimiento o inteligencia colectiva. Es decir, en la ciudad emerge algo que es superior, no en ningún mal sentido, es más que superior, englobador de las inteligencias particulares en una especie de inteligencia colectiva de la ciudad. La ciudad se comprende a sí misma.